Buenos días gente, ¿cómo les va? Estamos en otra review acá en esta pendiente que tenía que era la de Dark, N Dark Days, Dark Nights, Metal. Aprovechando ahora justamente la, el anuncio de su secuela Death Metal. Yo lo que quería más o menos comentar era un poco este, mostrar un poco los, los cómics. Mostrar este, que es una continuación de algo que empezó este, Scott Snyder en, en sus inicios con Batman en, en los Nuevos 52 y que continúa hasta estos días con esta saga Metal que este, es algo caótica, sobre todo porque este, tiene un momento, un salto temporal. Y es caótica también por el hecho de todas las cosas que este, propone y sugiere. Que la verdad que es muy ambiciosa. La serie está compuesta por dos preludios. Dark, eh, Dark Days The Forge. Que es el número uno. Y Dark Days de Casting. Y está seguida por esta saga. Estas, estos issues que tiene que ver con que tienen metalizados, algunos, yo conseguí los metalizados, no en todos, fíjense qué bueno y qué lindo que están las tapas, este, y eh, está muy bueno la historia, sobre todo el arte, el, arte el, el que está acostumbrado a capullo no va a tener problemas, lo que sí tiene muchas cosas importantes es que, por ejemplo, el número 1, Dark introduce el concepto del Dark Universe, cosa que es muy importante en todo lo que va a venir de Justice League. Y después este, va a aparecer este sujeto, que créanlo o no, proviene del, de la grande Morrison, que es Barbatos. Y vamos a tener que tener muy en cuenta todo el tema de este, los metales. A los que fue en su momento eh, nombrando o expuesto Batman. Eh, la serie me gustó mucho. Es una serie, como le dije, un poco caótica porque por el hecho de cómo plantea las cosas. Es muy pochoclera. Y tiene un final un poco para mí. Un poco este, frío. Eh, un poco livianito. Acá tenemos a los a todos. Fíjense. ¿Cómo está? Es un final un poco livianito. Con, con todos peleando contra el principal antagonista. Un Joker que se une con Batman a, pe a pelear contra otro de los grandes este, antagonistas que es el Batman Who Laughs. Pero yo creo que como serie me gustó, me gustó como evento. Eh, me parece un evento bueno de buena regular pero lo más para mí lo más lo más jugoso de todo esto lo más importante tiene que ver con esto que son los especiales de caballeros oscuros los especiales de caballeros oscuros eh, justamente al introducir el Dark Universe lo que comentan es que cada un tierra tiene un universo este, oscuro donde hay un batman que se volvió malo. Y por ejemplo, este es Red Death. Con los poderes de Flash. Eh, yo no pude conseguir. Son carísimos los números en inglés este, de este, Caballeros Oscuros de Knights. Pero sí. Son todos one shots. Pero sí conseguí los de los de editorial SC en español que está, está bueno incluye los tag que también son muy buenos este mío que es esta esta splash pages es muy bueno mira. Batman con flash este tiene miren este yo creo que esto ahí, es lo, lo más jugoso Dawnbreaker acá tenemos el Don Breaker Es lo más jugoso porque son una especie de Ellsworth con Batman como personaje principal. Después tenemos la historia del Batman Who Loves. este Y estos que son los Tains, si no me equivoco, estos son los Tains. A ver. Si me equivoco. Por acá tendría que estar. Los Tains, fíjense. Este es el Dawnbreaker. Acá está Dawnbreaker. Está muy bueno. La verdad, que yo lo que más destaco de esto es esto. Justamente, los. Este es el número 4. Con el famoso Batman Who Laughs. Fíjense, ahí se ve. Ahí se ve perfectamente. Este. La verdad que me gustó la saga. Es un preludio claro a No Justice y la Justice League de Snyder, donde utiliza varios de los conceptos de metal. Y hay una edición. Estos estas, números son bastante caros hoy. De por sí ya. Por sobre todo. Ahora que se anunció la, la secuela. Pero la edición más económica que tenemos hoy es... Eh, en Argentina es la de que la ha sacado en tres tomos un tomo con la saga principal otro tomo con los tie-ins inclusive los tie-ins de Bats Out of Hell que son difíciles de conseguir también porque incluso con Justice League con este eh, con otras series no recuerdo todas las series pero con varias series de, de DC y eh, el tercer tomo incluye estos números que yo digo que es lo más rico, lo más rico que son caballeros oscuros que es lo más rico del, del saga me parece que acá están muy inspirados porque la realidad es que no hay nada más lindo que, que ver un elseworld de, de Batman siendo malo este fíjense los artistas son artistas de primer nivel no artistas de primer nivel son fíjense acá Snyder Morrison Jiménez Porter Monkey la verdad que vale la pena si les gustó o tienen algunas dudas con respecto a esta saga este, ya saben pregunten, comenten espero los comentarios denle like al video y nos vemos en la próxima review de el ya esperado y postergado Batman Year One de Frank Miller gracias y nos estamos viendo en mi canal o en cualquier otro canal amigo